on human rights and i and i welcome everyone to this hearing number 37 of our 190th regular session and this hearing which has been has been requested by looks like over 20 civil society organizations will be addressing the general situation of human rights in el salvador i welcome all representatives of civil society organizations, and I also welcome the representatives of the state. Um, I want to say how we are going to organize our time. We're together for 90 minutes, and civil society organizations will have the first 20 minutes to present um, your, your perspectives. The state has the same time, 20 minutes to also present its perspectives and its responses. The Commission will be responding also within the time of 20 minutes. We have another 12 minutes for civil society to respond and also similarly for the state. In this hearing, I am joined by Commissioner Carlos Bernal, who's also first vice president of the plenary, and he is also the country rapporteur for El Salvador. And I'm also joined by uh, Commissioner Andre Pochak. With us is also Tanya Rinon. The Executive Secretary of the Commission, as well as uh, several other members of the team of the Commission. Before we begin, I want to give a reminder on accessibility. Um, everyone who will present today, please do say your name and also the organization you're representing or the State Department you're representing. Let us remember that there may be those online who are visually impaired and who, who will need to know who is speaking. Um, and every time you speak, please remember to say your name. Uh, I also uh, advise that interpretation is available on the Zoom platform. Um, and so you can access interpretation, Spanish, English interpretation, and also subtitles are also available. And those subtitles can, the size of the subtitles can be adjusted. And finally, for those who are online, or listening to us online, whether it's through YouTube, or Facebook, or the Commission's website. Um, you also have the possibility of listening to this hearing in either Spanish or English, and subtitles are also available. So, with that, once again, I thank everyone for, and I look forward to a constructive dialogue, um, which helps us understand better the situation in El Salvador. With that, I turn over to civil society organizations. Please have regard to the clock, which is on this virtual wall. Um, and you have 20 minutes starting now. Buenas tardes, comisionadas y comisionados, miembros de la Secretaría Ejecutiva, Delegación del Estado del Salvador. Soy Leonor Arteaga de DPLF y quienes participamos en esta audiencia representamos a más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, colectivos de víctimas y periodistas. En esta intervención me referiré al deterioro de la democracia y la institucionalidad. Desde 2019, el presidente ha concentrado el poder de forma casi absoluta controlando a los otros dos órganos del Estado y prácticamente a todas las instituciones. Esto no solo es producto de la voluntad popular a través de elecciones libres, sino que se ha logrado con estrategias de cooptación, con la finalidad deliberada de neutralizar cualquier límite a su gobierno y cualquier posibilidad de ser auditado. Primero se impulsó una narrativa pública hostil hacia la justicia desde el discurso político oficial para exacerbar una imagen negativa de las instituciones de justicia y sus autoridades, que serviría como justificación para medidas como la remoción sumaria y arbitraria de la totalidad de magistrados de la sala de lo constitucional y del fiscal general. Luego, la designación directa de sus reemplazos y el nombramiento de otras magistraturas adicionales en la Corte Suprema. Una vez controladas las altas autoridades judiciales, se emprendieron reformas legales para eh, controlar la totalidad de jueces, juezas y fiscales. Se les impuso un tope máximo de edad o tiempo de servicios, se eliminó la garantía de inamovilidad y se fortalecieron facultades administrativas exorbitantes de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. Estas estrategias se han replicado de una u otra manera en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos. Estos cambios en el sistema de justicia han afectado los derechos laborales de operadores judiciales, han facilitado nombramientos de funcionarios a la medida del gobierno que han demostrado no tener compromiso democrático y han lanzado un mensaje de amedrentamiento a quienes se quedan en el sistema. La consecuencia más peligrosa de este control de la justicia es que se está violando el derecho de acceder a recursos efectivos para proteger derechos, especialmente de grupos en situación vulnerable. Investigaciones nuestras señalan que la Sala de lo Constitucional rechaza sistemáticamente demandas sin mayor motivación, especialmente demandas de habeas corpus de personas detenidas bajo el estado de excepción, es decir, en condición de reducción de derechos. Ahora está en marcha un proceso de elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema, incluida la Sala de lo Constitucional. Hay poca fe que sea un proceso serio basado en el mérito. Además, el presidente se ha reelegido de forma consecutiva, como es conocido por esta comisión, pese a una prohibición constitucional expresa. Ellos se quiso justificar con una sentencia de la Sala que interpretó erróneamente que era posible la reelección. Igual de preocupante es que el Congreso está a las puertas de aprobar una reforma a la Constitución que cambiaría el proceso para modificarla sin que haya habido un amplio debate al respecto de un asunto tan relevante. Desde 2019 tampoco hay acceso a fuentes oficiales y se cuestionan las fuentes alternativas de información. Las instituciones públicas no dan a conocer datos y niegan información que debería ser pública cuando se les requiere. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha validado ese secretismo del Estado. En una democracia no puede haber una sola voz. Gracias. Soy Gabriela Santos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. En mi intervención me referiré a la profundización del estado de excepción y la seguridad. Pese a los llamados de los mecanismos de protección de derechos humanos y las denuncias presentadas sobre la crisis que ha generado el estado de excepción, el gobierno lo ha prorrogado por 28 ocasiones consecutivas, justificando dicha decisión en la guerra contra las pandillas. También se han aprobado reformas legales de carácter permanente, las cuales otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso. Como organizaciones que hemos trabajado por décadas en el acompañamiento a víctimas de violencia, conocemos de primera mano el sufrimiento que ha generado la violencia de pandillas en nuestro país y la necesidad que el Estado se hiciera cargo de un problema tan agobiante. Pero precisamente por ello, sabemos que la ausencia de garantías y la militarización en un país que ha sufrido un conflicto armado no son la solución. Los problemas sistemáticos y estructurales en materia de seguridad no se resuelven con detenciones masivas ni arbitrarias, tampoco con amenazas ni militarización de la seguridad pública, ni con políticas que son insostenibles en el mediano o largo plazo, ni infundiendo temor en una población cansada de sentir temor. La impunidad en El Salvador continúa. Las detenciones de las que se hace alarde en el marco de estado de excepción no significa que se ha garantizado la justicia para las víctimas de violencia de pandillas. Y ahora, debido a la concentración de poder, tenemos un Estado que deliberadamente violenta derechos humanos y que actúa impunemente. Lo que vemos es un nuevo ciclo de violencia ahora a manos del Estado. Hay miles de personas procesadas, no condenadas sin ninguna garantía, que están a merced de autoridades que actúan arbitrariamente. Personas torturadas y más de 250 muertes al interior de las cárceles que no son investigadas. Órdenes de libertad provenientes de jueces que no son acatadas por centros penales. Adolescentes condenados sin juicio justo. Niñez dejada en orfandado al cuidado de personas mayores que no tienen ni la capacidad, ni humana ni económica, para hacerse cargo de ellos y ellas. Niñas violadas por militares, en fin, una crisis que quiere ser maquillada con un aparente modelo exitoso de seguridad que tiene a la base la anulación del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy en día, el Estado de Excepción es una herramienta para intimidar, censurar, acallar voces críticas y someter a la población. Por otro lado, la apuesta para la rehabilitación y reinserción de este grupo es prácticamente inexistente y los recursos asignados para programas de atención a víctimas se han reducido. Según declaraciones de funcionarios, hay 21.000 reos en fase de confianza en el programa Cero Ocio, cifra que aumentará a 48.000. Para ser beneficiario de este programa es necesario que la persona no sea pandillera, llegar a la mitad de la condena y entrar en fase de confianza. Ahora bien, el tratamiento estatal dado a las personas detenidas en el marco del estado de excepción es asumir que todas las personas pertenecen a las pandillas. De hecho, se refieren a ellos como terroristas. Bajo esta lógica que usa el Estado, las más de 80.000 personas detenidas en el marco del régimen, miles de ellas sin vínculos con pandillas y que sí, en calidad de procesadas, no serían beneficiarias de estos programas. Ante la falta de un plan a largo plazo en la lucha contra la violencia, estas personas, de las cuales se ha asumido su culpabilidad y no su inocencia, seguirán privadas de libertad en condiciones infrahumanas, procesadas masivamente, mientras que sus familias seguirán viviendo la incertidumbre de su detención, rebuscándose para poder proporcionarle insumos de higiene o alimentación a su familiar detenido y comida para sus mesas, con las afectaciones diferenciadas que esto tiene para las mujeres y la niñez. Exigir el respeto de los derechos humanos no se trata de encajar con ideologías ni conceptos preestablecidos, sino de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos de las cuales se debe hacer cargo, no por acallar críticas, sino porque es su obligación. Nos rehusamos a normalizar un sistema de represión y una política de constante intimidación que es propia de gobiernos antidemocráticos. Soy Ana Julia Escalante de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Voy a centrarme en la deuda pendiente en materia de justicia transicional, los retrocesos y estancamientos en memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición relacionadas con el conflicto armado que finalizó hace más de 30 años. Un conflicto que dejó más de 75.000 víctimas, la mayoría por crímenes, responsabilidad de las Fuerzas Armadas y los gobiernos civiles y en menor medida por la guerrilla. En cuanto a la justicia penal en El Salvador, ninguna persona civil o militar responsable de graves violaciones a derechos humanos ha sido juzgada y condenada. Existen procesos penales abiertos en casos simbólicos de graves violaciones a derechos humanos, que además son crímenes de lesa humanidad y crímenes de, de guerra, que cuentan con sentencias de la Corte Interamericana. Estos casos tienen un litigio activo de las organizaciones y víctimas y numerosos llamados internacionales. Y el resultado judicial es el mismo. Los juicios permanecen abiertos por años sin deducir responsabilidades. Por el contrario, se protege a los perpetradores. El mismo contexto de cooptación de la justicia actual aleja aún más la posibilidad de que estos juicios avancen. La ley de amnistía fue abolida en 2016. Y con ello se superó cualquier obstáculo jurídico para la mayoría de jueces y fiscales generales. Desde décadas hasta la actualidad no dan muestras de estar a favor de la justicia. También desde 2016 el Congreso debía legislar en materia de justicia transicional porque la Corte Suprema se lo ordenó. Y a pesar de que las organizaciones y víctimas hemos presentado propuestas, no se ha tomado en cuenta. En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, existen entre 6.000 y mil personas adultas desaparecidas aún por encontrar y un aproximado de mil niñas y niños. En este tema también se dieron avances importantes al crear dos comisiones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda para Niñas y Niños, CNB, y la Conabúsqueda para Personas Adultas Desaparecidas. Estas dependen aún del órgano ejecutivo a partir de un decreto que les resta autonomía financiera, política y técnica para llevar a cabo su papel de búsqueda, sobre todo frente a la Fuerza Armada y otras instituciones que siguen ocultando información o negándose a contribuir a la verdad sobre el paradero de las personas desaparecidas. En este panorama, la memoria histórica como un proceso reivindicativo de las víctimas se diluye ante narrativas de negacionismo del gobierno actual y de revisionismo de la historia, con acciones como restarle el valor a los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra, reconstruir el monumento de las víctimas del Mozote sin consulta con las mismas y a través de los gobiernos locales en los territorios más afectados por la guerra, intentando manipular la historia de las comunidades y destruyendo sus legados. El Salvador ha transitado por ciclos de violencia y atrocidades de los que debimos haber aprendido como sociedad y como Estado para no generar nuevas víctimas. Se deben retomar los compromisos de la no repetición de los hechos. Soy Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y Colectiva Feminista. Me referiré a la situación de los derechos de las mujeres y retrocesos en materia de género. En El Salvador, históricamente, las niñas, mujeres y personas LGTBIQ, Hemos enfrentado violencia estatal por acción y omisión, por la falta de acceso a programas integrales en materia de salud y educación, que no solo atiendan, sino además que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia sexual, violencia feminicida, así como crímenes de odio motivados por la discriminación a la orientación sexual y la expresión de género de las personas. El Salvador es de los pocos países que sostiene el aborto penalizado de manera absoluta lo cual tiene implicaciones en la salud y vida de mujeres y personas gestantes, situaciones ampliamente conocidas por esta comisión, y que implica que niñas, mujeres y personas gestantes no cuenten con otras alternativas más que la muerte o la cárcel cuando enfrenten complicaciones obstétricas. En el caso de las personas LGTBIQ ⁇ los retrocesos también son tangibles. Recordamos, por ejemplo, la eliminación de la Dirección de Diversidad Sexual y el cierre de la Secretaría de Inclusión Social al inicio del primer mandato de este gobierno. En ese mismo periodo se archivaron leyes como la Ley Especial para la Igualdad y la No Discriminación y la Ley de Identidad de Género, lo cual es una negativa a garantizar el acceso a educación, trabajo y atención en salud a personas trans. Todo lo anterior se ve agravado de forma acelerada hasta la actualidad. En febrero de este año, el Ministerio de Educación anunció que implementaría la decisión de excluir la perspectiva de género en la educación pública, lo cual se suma a la eliminación de manuales de educación integral en sexualidad en la currícula educativa. Además de acciones como la eliminación en atención de VIH de la ficha que respetaba las identidades de género y orientaciones sexuales, bajo el argumento público de eliminar todo rastro de la mal llamada ideología de género. Rechazamos enérgicamente tales razones y reiteramos que la violencia de género y los crímenes de odio son problemas reales y vigentes que urgen ser atendidos. En mayo de este año, la Asamblea Legislativa eliminó la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, que ya en el periodo anterior había sido menoscabada y permanecido prácticamente inactiva. En tres años, solo emitió seis decretos e incluso en 2023 buscó la prescripción del delito de feminicidio, aprobando un dictamen. Esto en un país en el que para el presente año se contabilizan, según datos de Hormuza, al menos 17 feminicidios. Nos preguntamos, ¿qué medidas concretas está tomando el Estado para buscar que las familias tengan respuestas oportunas frente a esta realidad? Nos preocupa que la posición del Estado sea incumplir estándares internacionales de derechos humanos ya establecidos en materia de género por responder a una agenda cada vez más conservadora y fundamentalista. Una vez más, estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con las madres de las personas desaparecidas que continúan buscando justicia, verdad y reparación. Con las niñas y mujeres y personas sexo, género disidentes, víctimas y sobrevivientes de violencia de género, acoso y violencia sexual que permanecen impunes y que, como múltiples denuncias públicas e investigaciones señalan, han ocurrido a manos de cuerpos uniformados, tanto de la Policía Nacional Civil como de las Fuerzas Armadas en diversos territorios. Soy Gabriela Colocho, representante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. En mi intervención abordaré la situación de personas defensoras y periodismo independiente. En los últimos años, las personas defensoras y periodistas hemos continuado nuestra labor de contraloría social y denuncia de los graves retrocesos a los derechos de todas las personas. Este rol, lejos de permitirnos aportar a la construcción de una sociedad democrática, nos ha puesto en una situación de mayor riesgo, que pone en peligro nuestro trabajo y nuestra vida. El derecho a la libertad de expresión ha sido uno de los más afectados y que ha limitado el ejercicio periodístico. La Asociación de Periodistas del Salvador ha venido monitoreando esta situación e indica que en los últimos dos años han ocurrido al menos 498 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Algunas de estas agresiones se relacionan a declaraciones estigmatizantes, violencia digital, intimidación, retenciones, amenazas contra la vida e incluso criminalización. Uno de los casos más representativos ha sido la infección con el programa espía Pegasus en al menos 35 periodistas y personas defensoras entre julio de 2020 y noviembre de 2021, sin que a la fecha exista una investigación sobre los hechos. Por otro lado, las organizaciones hemos señalado la ocurrencia de 693 casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas entre 2020 y 2023, siendo este último año en el que más registros han sido documentados. Las agresiones contra personas defensoras se manifiestan en declaraciones estigmatiza estigmatizantes, campañas de desprestigio, difamación y acoso en el entorno digital. En el contexto del régimen de excepción, la situación ha ido empeorando. Las agresiones que hemos denunciado se refieren a amenazas de detención, vigilancia y detenciones arbitrarias contra defensores y defensoras a nivel comunitario. Por ejemplo, a inicios de 2024 ocurrió la detención del líder comunitario José Santos Alfaro, quien permaneció privado de libertad por al menos dos meses. Otro caso ocurrió el 11 de marzo de 2024, cuando fue detenida la defensora y madre buscadora Verónica Delgado bajo el delito de agrupaciones ilícitas y quien fue liberada con medidas sustitutivas después de 24 días de detención. En total, alrededor de 32 casos de detenciones han, sido, han tenido lugar en este contexto. En general, la mayoría de las agresiones han ocurrido contra mujeres defensoras y periodistas, principalmente en un entorno digital que implicaría, además del acoso, amenazas contra nuestra vida e integridad. Esto coincide con lo referido en intervención sobre retrocesos en materia de género, en el que las mujeres que luchamos contra estas injusticias nos enfrentamos a una situación de mayor riesgo y somos doblemente sancionadas por nuestro, por nuestro rol de liderazgo en lo público. Para nuestras organizaciones, el contexto ha sido similar. Algunos patrones que debilitan el trabajo organizativo se relacionan a dificultades para la inscripción de personerías jurídicas, censura, cierre de espacios de articulación con las instituciones públicas y limitaciones de acceso a la información. Las disposiciones administrativas impuestas para la prevención del financiamiento del terrorismo y lavado de dinero han sido excesivas y restrictivas. Estos obstáculos administrativos han generado incertidumbre en el funcionamiento de algunas organizaciones, quienes hemos sido víctimas de acoso por parte de instituciones como la Corte de Cuentas de la República, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Hacienda. Nos parece alarmante que los datos disponibles muestren una participación mayoritaria de agentes estatales en estas agresiones, incluidos policías, militares, empleados de instituciones públicas y asamblea legislativa, quienes haciendo uso del entorno digital promueven y difunden mensajes de estigmatización y descalificación contra defensoras y periodistas señalándonos en su discurso como enemigos del pueblo, defensores de pandilleros, defensores de criminales, oposición, plumas pagadas, pseudoperiodistas, entre otros calificativos que se prestan a aumentar el clima de hostilidad y violencia que hemos señalado. Este día reiteramos que seguiremos trabajando para que El Salvador sea un país más seguro para la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Buenas tardes, soy Liliana Caballero de Segil. Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas urgimos al Estado del de Salvador a, primero, derogar el decreto de estado de excepción y las normas penales violatorias de derechos humanos aprobadas en este contexto, que legalizan actos no convencionales, tales como las detenciones arbitrarias e ilegales, enjuiciamientos colectivos, uso generalizado de prisión preventiva oficiosa, la defensa inadecuada y el uso de jueces sin rostro. Segundo, Garantizar la independencia judicial y el debido funcionamiento de instituciones en materia electoral y acceso a la información, a través de procesos transparentes y la selección de funcionarios que cumplan con los criterios de idoneidad e independencia. Tercero, abstenerse de promover actos y políticas discriminatorias basadas en la identidad de género y orientación sexual que se alejan de los estándares internacionales en la materia, asegurando el respeto y garantía de los derechos de las mujeres y población de la diversidad sexogenérica. Cuarto, Cumplir con la adopción de medidas estructurales que emanan de sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana y responsabilizan al Estado salvadoreño por actos cometidos durante el conflicto armado, mismos que continúan impunes. Quinto, cesar el discurso y acciones estigmatizantes contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, medios críticos y periodistas, garantizando entornos habilitantes para el desarrollo de nuestra labor sin temor a represalias, tales como so, las. you run out Gracias. of time are you can you finish your sentence si nos puede dar más tiempo un minuto uh, no you're out of time okay no perfecto. you will have another 12 minutes next session. yes and uh, colleagues from the commission yeah and you will have for the 12 minutes but i would like to understand colleagues from the commission um, if you can just send me indication of how much the the overtime was so that we can adjust the suit. Um, two minutes, I would, Madam President. What's that? Two minutes. Two minutes, so it was two minutes time. Is that right, Tanya? Yes, that is right. Yeah. Okay, thank you. Okay, uh, representatives of the state, you also have uh, 20 minutes and um, we're, we're in, to be consistent, that means you will have 22 minutes. representative state, you have 22 minutes. it's on the clock. please proceed. Muchas, muchas gracias. muy buenas tardes a las organizaciones vinculantes a la honorable comisión. nuestra intervención la iniciará la distinguida y honorable canciller. Alexandra Gil. Le doy la palabra, señora canciller. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, saludo a esta honorable comisión, a las organizaciones solicitantes de esta audiencia y en especial a nuestro pueblo salvadoreño que da seguimiento a esto. Me acompañan delegados de distintas instituciones del Estado salvadoreño, incluyendo al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión el presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el señor secretario de la Sala de lo Constitucional, el Procurador General de la República, representantes de la Fiscalía y todas las instituciones del órgano ejecutivo vinculadas con este tema. Este nivel de participación es un testimonio del compromiso de nuestro país para con la promoción y la defensa de los derechos humanos. El Estado renueva su presencia y participación en el espíritu de colaboración que mantiene de manera permanente con esta comisión. Estamos siempre abiertos y dispuestos al diálogo. Sin embargo, luego de escuchar las intervenciones que me han antecedido, debo iniciar rechazando de forma categórica y contundente las aseveraciones que muy alejadas de la realidad y de manera poco infundada se han expresado en esta audiencia. Todos saben que lo he vivido y por eso mismo, y porque lo he experimentado a través de 30 años de mi vida, reconozco el importante papel que la organización social ha jugado con transformaciones de nuestro país. Sin embargo, me preocupa profundamente conocer que las organizaciones representadas en esta audiencia están promoviendo una instrumentalización política, una mala práctica dañina para todos, una práctica que el mismo pueblo salvadoreño les dijo a los actores políticos del pasado, ya no más, ya no más dándoles un clarísimo mensaje de que estos patrones ya no tienen cabida en El Salvador, en el nuevo El Salvador que estamos reconstruyendo, con todos, por todos y para todos. La sociedad salvadoreña es el cimiento más sólido en la visión de gobierno, lo cual fue reforzado en el marco de nuestro reciente ejercicio democrático. Los electores decidieron renovar con un 82% de los votos válidos, una amplia mayoría histórica y reconocida, que El Salvador continúe profundizando los cambios impulsados por el presidente Nayib Bukele, quien con su visión de Estado y liderazgo inquebrantable ha convertido a nuestro El Salvador en un referente regional en materia de paz, seguridad y democracia. El proceso electoral al cual me refiero fue ampliamente reconocido por la comunidad internacional y por los estados, respetando la soberanía y nuestra autodeterminación, la autodeterminación del pueblo salvadoreño. Tenemos una visión de futuro y conciencia, plena conciencia, de todos los retos que tenemos por delante crear condiciones para que exista una verdadera reparación justicia y reparación a las miles de víctimas de las pandillas nos ha impulsado a buscar acercamientos con aliados estratégicos importantes estrechar una relación de diálogo franca, permanente y transparente con esta comisión es una de nuestras prioridades la figura de nuestro comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, ha estado, y a ustedes les consta, y estará siempre dispuesta a un entendimiento con los comisionados y relatores específicos, todo en beneficio del avance en cuanto a los derechos humanos de todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Todas las instituciones acá representadas y todo el Estado, en su conjunto estamos comprometidos en avanzar hacia la consolidación de las transformaciones que nos lleven a ese El Salvador que todos hemos anhelado, que todos seguimos anhelando y que se está construyendo día a día. Me sorprende que las representaciones que me han antecedido no exista, ni siquiera un reconocimiento de las organizaciones solicitantes de esta audiencia a nuestros jueces hacia nuestros fiscales, hacia nuestros procuradores, incluso a aquellos que usted llaman hombres en uniforme, nuestros policías, nuestros soldados, quienes todos los días ponen su vida en pro de salvaguardar a nuestro pueblo salvadoreño y quienes trabajan arduamente en la reconstrucción de nuestro tejido social, logrando las condiciones de paz que ahora todos respiramos y que por tantas décadas se nos negó. Es lamentable que hoy a los victimarios, a los victimarios, se les haga ver como las víctimas. Esto es inconcebible. Inconcebible. Y yo sé, yo sé que en eso estamos todos los que estamos presentes en esta audiencia. De acuerdo. Los victimarios no pueden ser las víctimas del presente. Los pandilleros asumieron a gran parte, sumieron, asumieron la destrucción y sumieron a gran parte de nuestra población en la pobreza absoluta, afectando sus derechos básicos aún a la libre circulación, a la vivienda, a la salud a la educación, a integridad personal, seguridad y a la angustia que vivían cotidianamente al despedir a sus hijos cuando iban a la escuela porque no sabían si iban a regresar. O también a la angustia que ellos vivían después de pasar todo un día trabajando y no saber si iban con, a contar con el dinero suficiente para pagar la renta que día a día tenían que pagar para regresar a sus hogares. ¿En dónde estaban las voces de los derechos humanos cuando toda esa atrocidad estaba sucediendo? A mí personalmente me gustaría escuchar una respuesta a esa pregunta. Hoy en día familias enteras, madres, hasta hoy en día existen madres, padres, hermanos, abuelos. Que siguen pagando y sufriendo cotidianamente el entierro de sus hijos asesinados o continúan con la insortidumbre y con la esperanza de buscar a sus hijos desaparecidos por las pandillas. El daño es permanente. El daño requiere de una reparación profunda. Ese daño, esa atrocidad ocasionada, toda la población salvadoreña por los pandilleros. A pesar no obstante, a pesar de toda esa barbarie cometida por esos asesinos, por esos criminales, puedo afirmar y constatar que en los centros penales del Salvador estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad nuestra prioridad ha sido desde el día uno y seguirá siendo el bienestar de toda nuestra población, principalmente la de aquellas en situación de extrema vulnerabilidad individual, social, económica, a causa de las pandillas. Exhorto a las organizaciones, a la comunidad internacional y, en particular, a la CIDH, a que trabajemos juntos. Estamos impulsando políticas públicas creativas e innovadoras, programas y proyectos estratégicos y prioritarios para nuestra población. Los centros urbanos de bienestar y oportunidades son un factor de cambio real y transformador. La ley del sistema de integración nos ha permitido contribuir al desarrollo integral y sostenible de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes, a quienes la violencia de una guerra civil entre hermanos y luego la violencia generada por décadas por las maras y pandillas arrebató sus sueños y su opción de oportunidades y de futuro. Con visión de futuro y la firme determinación de nuestra primera dama de la República, hemos profundizado como nunca antes la reestructuración legislativa, las políticas públicas y los marcos institucionales en favor de toda nuestra primera infancia. Tenemos la firme convicción en el cuidado e inversión en las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes salvadoreños, para asegurar el desarrollo de sus máximas capacidades desde la primera infancia y que tengan un futuro diferente, un presente diferente y un futuro diferente, lleno de esperanza, lleno de ilusión y lleno de oportunidades, con la recuperación de territorios anteriormente bajo el control de las pandillas y grupos criminales. Hemos recuperado y escriturado a, factor, a favor de los dueños de más de 5.600 viviendas de, un, de aproximadamente 7.000, 5.600 de 7.000 que fueron tomadas a la fuerza y despojadas por esas agrupaciones criminales. Solo esta operación representa más de 65 millones de dólares en créditos y contribuciones para mejoramiento de viviendas. En esta nueva realidad de El Salvador, nos hemos convertido en un potenciador para la actividad turística y para nuestra economía en general, la cual es nuestra apuesta para este quinquenio. La reactivación económica es el eje sobre el cual irán dirigidas importantes medidas en este quinquenio del presidente Bukele pues somos conscientes de la importancia de adoptar un enfoque integral y de desarrollo que genere mayores y mejores condiciones de vida para nuestra población. Desde el día uno de su mandato anterior, el presidente Bukele asumió la responsabilidad y el reto de erradicar las causas estructurales de nuestra migración irregular que tanto sufrimiento generó a nuestro país. La seguridad y la reactivación económica. Y lo estamos cumpliendo. Ahora bien, los retos del pasado no han hecho que olvidemos las deudas del pasado. Nunca. Si las olvidamos, las podemos volver a, re a repetir. Por eso, nunca las olvidamos. Por eso, en el ámbito de la justicia transicional, la unidad de investigación de delitos cometidos en el conflicto armado de la Fiscalía General de la República ha impulsado la investigación de casos aplicando estándares internacionales de justicia transicional. Ello ha permitido lograr avances significativos y la judicialización de responsables de violaciones graves de derechos humanos. La implementación de la política de persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad de la Fiscalía ha potenciado también la participación de las víctimas y la coordinación con organizaciones, optimizando nuestros resultados. En casos como el denominado San Andrés, se han procesado por primera vez a los denominados escuadrones de la muerte y se están investigando además violaciones de derechos humanos por estructuras guerrilleras del FMLN durante el conflicto armado de nuestro país. Esta acción de Estado en favor de la justicia y el Estado de Derecho fue impensable durante las más de tres décadas de pacto político que existió entre las estructuras partidarias que se valieron de los acuerdos de paz de todos para beneficio de pocos, de muy pocos. Las comisiones de búsqueda de adultos y niños desaparecidos durante el conflicto armado han realizado 53 reencuentros, promovido 27 exhumaciones y recuperado 43 osamentas impartido 130 talleres de apoyo a sus familiares, tomado 450 muestras de ADN, avanzando en la creación del registro de niñez y personas adultas desaparecidas. Esas comisiones han firmado convenios, impulsado acciones de memoria y se han llevado a cabo un seminario internacional en el 2023 con mecanismos de búsqueda en otros países de la región. En fecha reciente, las comisiones presentaron los resultados de una revisión de libros de cementerio de la ciudad capital, con lo que se generó una base de datos crucial para la identificación masiva de personas desaparecidas. Señoras y señores comisionados, antes de ceder mi intervención, quiero abordar algunos aspectos que me parecen muy relevantes en esta audiencia. Las peticiones en la presente audiencia han intentado introducir una narrativa de discriminación, violencia y pobreza de las mujeres en El Salvador y vincularlo al contexto de nuestras políticas de seguridad. Lo cierto es que en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo y especialmente en nuestra América Latina, los hogares y las familias se ven marcadas por la irresponsabilidad paterna la falta de obligaciones económicas, reconocimiento de paternidad y la migración masculina en gran escala marcada por factores económicos y de la violencia que existía por la acción de las pandillas en El Salvador. Esas desigualdades entre hombres y mujeres se han traducido históricamente en que la carga del cuidado y el sostén familiar recaiga en nosotras las mujeres, madres, hermanas, abuelas, tías, por lo que dicho contexto y la realidad no es algo que esté vinculado a la implementación del régimen de excepción. Crear una narrativa en tal sentido es distorsionar la realidad y eso para nosotros es inaceptable. Por si no lo conocían, existía una práctica de estas estructuras criminales en el sentido de obligar a mujeres a cuidar a sus hijos mientras enfrentaban procesos en detención o condenas, lo cual en sí mismo constituía otra situación grave de violencia hacia las mujeres. No podemos obviar que la misma CIDH y las organizaciones de mujeres han documentado cómo la violencia de las pandillas vulneraba los derechos de las mujeres y las niñas y en efecto de manera diferenciada, especialmente por la repugnante violencia sexual y de reclutamiento forzado en las mismas. Ello no solo afectaba a su vida cotidiana y proyectos de vida, sino que impedía totalmente buscar mecanismos de apoyo familiar y comunitario, extendiéndose al impedimento de salir de esos ciclos de violencia, insertarse en el mundo laboral y confiar en mecanismos de denuncia o de otros apoyos psicosociales. Las políticas de seguridad han sido una medida efectiva que han permitido a nuestras mujeres, niñas y niños salir del acoso y violencia de las pandillas y sumado a ello se han trabajado medidas que les permitan, como lo expresé anteriormente, vislumbrar un futuro diferente. El marco normativo incluye leyes de protección para la primera infancia, niñez y adolescencia y la imprescriptibilidad del delito de feminicidio. Se ha implementado la política de cuidados y Ciudad Mujer se ha fortalecido bajo el liderazgo del ISDEM. Hemos creado bolsas y programas de empleabilidad para madres solteras desde el Ministerio de Trabajo y se han lanzado programas con la Agencia Internacional de Desarrollo del de Pueblo de los Estados Unidos para empleos temporales en Estados Unidos sin discriminación de género. Las unidades de atención a la violencia contra las mujeres en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, en el caso de la niñez y adolescencia, en manos de Conapina han sido muy, pero muy fortalecidas. Lamentablemente, en materia de seguridad, no hemos llegado hasta donde queremos llegar. Es de todos nosotros conocido que las pandillas tienen una capacidad para reorganizarse y reclutar nuevos miembros, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, instrumentando a que las mujeres delincan. No solo eso, sino que también mantienen operaciones que se extienden, como ha sido comprobado, más allá de nuestras fronteras nacionales. Esta realidad nos obliga a mantener vigente el régimen de excepción, ya que el riesgo latente de actos violentos y la capacidad de las pandillas para desestabilizar al país justifican estas medidas extraordinarias para garantizar la paz que ahora respira nuestro pueblo salvadoreño. No estamos dispuestos a perder lo que hemos logrado con tantísimo esfuerzo. El parar el sufrimiento y el devolver la esperanza para nosotros no tiene precio la coincidencia de convocatoria de audiencias por la comisión y la presentación de estudios por parte de algunas organizaciones sociales solicitantes es algo que no puedo pasar por alto mencionar. Invito a la comisión a evitar que estos espacios se instrumentalicen. Su objetivo tiene que ser un diálogo constructivo sobre temas monitoreados por la comisión y no constituirse en una palestra ni una caja de resonancia para la difusión de acusaciones infundadas y alejadas de nuestra realidad actual. Reitero que desde el Estado existe una disposición y siempre ha existido una disposición de estrechar canales de comunicación. El señor comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión ha ofrecido su intervención para conocer y derivar situaciones que requieren de la atención a través de los canales correspondientes. Sin embargo, esta disposición no ha encontrado eco en las organizaciones. Se ha privilegiado la presentación de informes o estudios. Qué lástima realmente. De forma contundente, quiero dejar claro que El Salvador no es y nunca será bajo la actual administración, un Estado autoritario y represivo. Una imagen habla más que mil palabras. De ello, me permito mostrarles un video que ilustra los procesos de resocialización de las personas privadas de libertad, si es que todavía tengo tiempo, quienes aprenden una profesión u oficio que les servirá cuando cumplan su deuda con la sociedad, pero además apoyan en la reconstrucción de nuestro nuevo país, que por fin podemos disfrutar los salvadoreños. Si Ya no tenemos tiempo, cedo la palabra a nuestro comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Muchísimas gracias a todas y a todos. I'm so sorry, Minister. Thank you very much for your presentation, but in fact, the state is out of time. There will be another 12 minutes, so there will be a second session um, For, for the presentation. so i would like to at this stage um, ask the commissioners if they have any questions or comments for civil society and of course for the state. and thanks everyone so far for the information provided. let me start with country rapporteur um, commissioner bernal. commissioner, you have the floor. Muchísimas gracias, Presidenta, por esta oportunidad de, de intervenir en esta audiencia. En primer lugar, pues quisiera reconocer a las eh, personas solicitantes por su participación en esta audiencia. En segundo lugar, quiero extender mi más eh, sincero reconocimiento y mi gratitud a la delegación de altísimo nivel que el Estado ha mandado. A esta audiencia no es frecuente tener en las audiencias a un canciller, así que en este caso eh, quisiera reconocer sobre todo el hecho de que el gobierno de el Salvador ha um, sido representado por la canciller Alexandra Tinoco y también que en la delegación se encuentra del Ministerio de Justicia Karina Burgos, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Quintero. Eh, también el Procurador General de la República, René Escobar, eh, y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Andrés Guzmán. Eh, la verdad sea dicha es que, pues, es mm, difícil tener una delegación de más alto nivel, y esto, pues, muestra algo que la mm, Canciller ya mencionó, y es el interés del Estado de El Salvador en el diálogo. Eh, con las organizaciones de la sociedad civil y el diálogo con la Comisión Interamericana. Yo soy el primer testigo de esa apertura al diálogo. El eh, comisionado eh, Guzmán ha buscado eh, constantemente el eh, diálogo y la cooperación técnica con la Comisión y eh, este año estoy muy contento porque en algunos frentes hemos podido avanzar, hemos tenido unas reuniones muy importantes. Eh, y yo creo que esta audiencia también forma parte de ese, de ese diálogo. Yo tengo eh, varias preguntas, pero por eh, ser razonable y racional en el uso del tiempo, quiero eh, simplemente hacer algunas preguntas sobre todo al Estado eh, y quizás, no sé si el, eh, el presidente de la Corte de Suprema de Justicia y quizás el comisionado Guzmán. Eh, podrían eh, dar su punto de vista sobre estos asuntos. Eh, en primer lugar, eh, yo quisiera saber acerca de las garantías del debido proceso eh, que gozan las personas que están siendo procesadas, sobre todo en los procesos, en algo que hemos monitoreado y es los procesos de reagrupación de acusados en un solo proceso penal eh, y cómo. Eh, se garantizan esos, eh, esos derechos y esos estándares del debido proceso en los, en los decretos emitidos por la Asamblea Legislativa y la manera como eh, esos decretos se llevan a la práctica por parte de las autoridades eh, judiciales competentes. Luego también, si los juicios se hacen por videoconferencia o cómo se garantiza que todos los acusados puedan ejercer una defensa material eh, y quizás hay, algún, hay una eh, tercera pregunta y es eh, hay una hay una, eh, una alegación de que hay personas torturadas y también muertas al, al, al interior de las cárceles eh, pues esto resulta muy, muy preocupante, es una alegación eh, yo no sé si ustedes tienen algo que decir al respecto. Muchísimas gracias, Presidenta, y con eso concluyo mi intervención. Muy amable. Gracias, Commissioner Bernal. I turn over to Commissioner Andrea Puchak. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo cordial eh, a las. 30 organizaciones que están aquí representadas y también un saludo muy cordial a la alta delegación del Estado de El Salvador, agradeciendo la, la, la importancia, la relevancia que se le ha dado a la convocatoria de esta audiencia demostrada con, la, con esta delegación tan importante y saludo especialmente a la señora canciller. Eh, quiero comenzar... Eh, reconociendo los avances importantes que ha hecho El Salvador en materia de seguridad ciudadana y en materia de reactivación de la economía. Sin reactivación y sin seguridad no es posible garantizar derechos económicos, sociales, culturales eh, y, y El Salvador ha, ha avanzado considerablemente en esos aspectos y, y quiero comenzar reconociendo eso. Eh, en esta audiencia se han hablado de distintas temáticas vinculadas con derechos humanos y sin embargo la, la, la exposición del Estado estuvo centrada fundamentalmente en el tema de la seguridad y de las pandillas. Y entonces yo quiero entender un poco la relación entre algunos retrocesos que se han venido marcando o algunas eh, debilidades que se han venido sosteniendo y la postura tan enérgica que tiene El Salvador en relación con la política de seguridad para entender cómo se vincula una cosa con la otra porque han comenzado su exposición hablando de que las organizaciones están, siendo, eh, están haciendo una instrumentalización dañina de, de una práctica. Y quiero entender cuál es esa práctica y por qué ustedes están considerando que están haciendo una instrumental, instrumentalización danina al advertir sobre temas de derechos humanos, que son temas fundamentales para la agenda de derechos humanos en todos los países. Como la agenda vinculada con memoria, verdad, justicia y reparación, como la agenda vinculada con los derechos de las mujeres y de las diversidades, la agenda vinculada con, eh, con, con los derechos de los niños y niñas, en fin, eh, el, el periodismo, la, la, la situación de las personas defensoras y defensores de derechos humanos, la agenda de derechos humanos que han tratado las organizaciones en esta audiencia de un tono respetuoso, entiendo yo, eh, no, no entiendo por qué para el gobierno. Hay una instrumentalización dañina de una práctica y quisiera que me quisiera que me lo expliquen porque aparte no logro entender la vinculación entre el combate a las a las pandillas y las políticas de seguridad con retrocesos en materia de memoria verdad y justicia o con falta de avance en materia de femicidios y de, de búsqueda de justicia y de prevención de femicidios o de debilitamiento de, de áreas de, de derechos de género. Eh, Podemos discutir el estado de excepción y podemos discutir si, si se están in, in, impulsando medidas para superar estas políticas de emergencia que ha impulsado El Salvador. Eh, pero además de discutir el estado de excepción, tenemos que discutir otros temas y me parece que lo que están planteando las organizaciones es muy eh, legítimo. La, la Comisión Interamericana... Eh, tiene 65 años de historia y ha hecho en estos 65 años de historia una alianza fundamental con las organizaciones de la sociedad civil de todas las organizaciones, de todos los países. Por lo tanto, yo no veo, como ustedes advirtieron y en todo caso les pido que me lo expliquen, por qué nosotros desde la Comisión Interamericana estaría, estaríamos siendo víctimas de una instrumentalización de intereses espurios, por estar escuchando a las organizaciones o convocando una audiencia para conversar sobre una agenda de derechos humanos que en todos los países requiere ser discutida para superar obstáculos y avanzar eh, en los desafíos que están pendientes. Entonces, esta predisposición al diálogo, yo sé que El Salvador tiene predisposición al diálogo, la Comisión Interamericana también la tiene y ha hecho... Eh, muchos esfuerzos para demostrar que tenemos predisposición al diálogo. Hemos tomado nota de muchas de las observaciones que El Salvador ha hecho al informe del Estado, al informe del Estado de excepción. Hemos eh, receptado esas observaciones a nuestro informe. Tenemos predisposición al diálogo. Ahora, cuando se acusa. Hay un, hay un audio. Cuando se acusa a la Comisión Interamericana de estar pudiendo ser víctima de una instrumentalización de intereses que no son objetivos por escuchar a las organizaciones y por convocar a esta audiencia ahí en, quiero entender el motivo porque realmente no creo que estemos en, en sintonía con lo que la Comisión Interamericana está tratando de hacer repito en, en coherencia a sus 65 años de, de historia muchas gracias señora presidenta Thank you very much. I think there are three of us who have some questions and comments. So i will just like uh, to invite Special Rapporteur Vaca to speak and then I think Tanya, executive secretary, and then myself. So let's be aware of the time. Uh, please go ahead, special uh, rapporteur vaca. agradecer todas las informaciones aportadas y yo quisiera referirme principalmente a cuatro puntos el primero referido a la, a, la, a, la, a, la, a la composición de la delegación del estado ¿no? eh, los frenos y contrapesos en, 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 en las democracias son muy importantes y particularmente en materia de libertad de expresión es muy común que por ejemplo eh, las salas de lo constitucional los jueces juezas participen de, la, de las discusiones sobre libertad de expresión y operen también como frenos y contrapesos eh, a la hora de limitar el alcance de derechos y particularmente las tensiones con el derecho a la libertad de expresión. Y yo no puedo perder la oportunidad, Presidenta, de consultarle a la mesa del Estado eh, si, si pudiera un poco compartir algunos ejemplos en los cuales esta función de freno y contrapeso con respecto al derecho a la libertad de expresión se ha hecho una práctica en, en el último tiempo. ¿no? sobre todo porque creo que es, es, es un muy buen referente o podría ser un muy buen referente de cara al diálogo y las alegaciones de concentración de poder que ha hecho la sociedad civil. Eh, y, y, y creo que es una oportunidad valiosa. Nuestra oficina ha estado muy disponible a hablar con todas las autoridades del Estado, particularmente en el marco de, una, de un mandato que dio la propia comisión en su informe país de que la Relatoría pudiera hacer una visita eh, al, al, al país y que no se ha podido concretar hasta la fecha. El segundo punto sobre el cual quisiera hacer referencia, eh, Presidenta, eh, trata de, de complementar información sobre algunos de los planteamientos que se han hecho en esta audiencia. ¿no? Eh, el 16 de noviembre el de 2017, el camarógrafo Samuel Rivas del grupo Megavisión fue asesinado en la ciudad de Ilopango, departamento de San Salvador, luego de sufrir diversos disparos de arma de fuego presuntamente por pandilleros. De acuerdo con información que había disponible a la época, Rivas se encontraba pintando la fachada de una iglesia a la que regularmente asistía. Cuando los hombres se bajaron en una motocicleta y le dispararon. Eh, según el personal policial que reguardaba la zona, los presuntos pandilleros que atacaron al camarógrafo operaron en la zona y se abrió una investigación para dar con los responsables. Por su parte, la Asociación de Periodistas del de Salvador Apes condenó lo ocurrido en la red social. Y, una investigación, y pidió una, una investigación profunda sobre el hecho. Estamos hablando del párrafo 502 del informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2017 y podría hacer referencia al del año 2016, que en el párrafo 100, 556 se refiere al asesinato del periodista Nicolás Humberto García o incluso a comunicados de prensa del año 2009 donde se hace referencia también. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos, también está el caso de Cristian Poveda, que incluso hizo parte de un memorial que hicimos para conmemorar y hacer homenaje a todos los periodistas asesinados en las Américas y que eso también es conocimiento de la misión. ¿Qué quiero, que quiero relevar con esto? Aquí yo no estoy ni siquiera exponiendo un trabajo mío, estoy poniendo, exponiendo un trabajo de... La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además este año se cumplen los 65 años de la Comisión, y creo que esta información hay que ponerla también de presente. La Oficina de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha hecho seguimiento a la violencia contra la prensa que ha sido perpetrada por pandillas, y de acuerdo a la información de la cual registramos, es algo que también ha sido registrado por la sociedad civil, la, sociedad, la, la APES, que hoy viene también a deponer ante eh, eh, la audiencia en general aspectos que le preocupan. Y creo que esto es lo que hace que los diálogos sobre derechos humanos sean virtuosos, ¿no? que podamos complementar información con hechos que son corroborables eh, de cara a que el diálogo pueda apuntar a mejores condiciones para la garantía de los derechos humanos. Quisiera hacer referencia a un tercer elemento, eh, Presidenta, eh, que tiene que ver con, con, con algunas preguntas sobre las, las dos intervenciones iniciales. Quisiera eh, animar a la sociedad civil a que a, en, en esta audiencia o con posterioridad pudiera eh, eventualmente desagregar las cifras de 498 agresiones contra la prensa, eh, particularmente en tipos de perpetrador. ¿no? Creo que esto es una información que, que suele dar eh, digamos, el, un, un abanico de, 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 de los orígenes de las agresiones contra periodistas. Y hubo al menos dos elementos que quisiera trasladar al Estado. Eh, que me parecen de la más alta relevancia. El primero, relativo a acceso a la información, ¿no? eh, eh, donde se alega retrocesos al respecto. Esto además, y, y lo recordaba cuando estaba escuchando a la sociedad civil, ya hizo parte de una anterior eh, audiencia sobre el estado de excepción donde también se reprochaba. Eh, el acceso a la información y la transparencia, la, la trazabilidad de las cifras. Yo personalmente pregunto al respecto y a la fecha no tengo, digamos, una respuesta muy clara por el Estado. Creo que en esta segunda oportunidad sería valiosísimo tener un, 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 un aporte, una reacción al respecto. Y lo segundo tiene que ver con los casos de Pegasus, ¿no? Recuerdo que hubo una primera reacción del, del Estado. Eh, y, eh, y, y preguntar particularmente por las investigaciones. Ha pasado un tiempo importante desde las, desde las denuncias de 35 casos de Pegasus, e incluso entiendo alcanzaron, según alegaciones, algunos funcionarios de gobierno. Claro que sí, Presidenta. El cuarto punto es la visita. Creo que eh, corresponde a la, a la oficina eh, consultar y, y, y mantener la, la disponibilidad de que la visita que... Que la en su país pueda gracias, Thank you very much. I'm sorry to interrupt you, but we have to keep to the time, in the same way that the parties do. Um, sec Executive Secretary Tanya. we have five minutes, and that's for me and you. Can you please go yes. ahead? I will be very brief, Madam President. Thank you so much. Y agradezco mucho. a la ilustre representación del Estado encarnada hoy en la voz eh, de, la, de la ministra de Relaciones Exteriores y también agradezco mucho a las organizaciones de la sociedad civil por siempre mantener el, el punto de la información y el punto de la relevancia de lo que está ocurriendo. Eh, a mí me parece que los derechos humanos, las voces de los derechos humanos en El Salvador han estado presentes desde... El conflicto armado, en el post armado, en una sociedad que no ha visto eh, tregua y paz ante los hechos de violencia, incluso posterior a la firma de los acuerdos de paz. El sistema interamericano ha estado ahí, tenemos el caso del Mozote, Cuellar Sandoval, Manuela eh, contra El Salvador, pero también tenemos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana en su capítulo 4A respecto a la criminalidad de las pandillas. Por ejemplo, el del 2018, eh, relevando la preocupación sobre la responsabilidad del Estado de prevenir y la responsabilidad del Estado de investigar y de sancionar. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad al tener al procurador aquí en pantalla, porque esta es una pregunta que hice en el periodo de sesiones pasado y que me interesa de sobremanera porque en el contexto de las detenciones, de más de 70.000 detenciones eh, de personas... ¿Cuál es el fortalecimiento que ha tenido la institución de la Procuraduría General de la República para hacer una adecuada defensa de aquellas personas que no tienen una defensa privada y que tienen que salvaguardar en la autonomía de la Procuraduría su defensa penal? Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, um, at, uh, Executive Secretary. Okay, I want to uh, recall my appreciation to the 30 organizations and, of course, to the state and to the high level representation um, that indicates the interest in having this dialogue. We have heard much and followed quite a bit the developments towards combating uh, organized crime and gangs within El Salvador and for advancing security, which is so very necessary for development. Um, so, the question, but the question that is open is whether the methods which have been employed and are being employed to achieve this security are methods which are compliant with human rights or methods which are proportionate to the challenge which the country faces. In listening to the civil society organizations, I did not hear any defense of perpetrators, I did not hear any defense of organized crime uh, or gangs. What I heard were some questions about the state of human rights, whether or not the security that is being achieved can be achieved in ways that are compliant with the country's constitutional standards as well as conventional uh, obligations. So, a few issues that I think come up structurally for me, which I want to ask uh, the state. In relation to the due process rights, um, there is a high level of pretrial detention. Uh, society organizations have alleged that those are, many of those who are detained are not at all even involved in. In gangs or in crimes, but they are in pretrial detention for long periods of time, which undermines the presumption of innocence. Uh, and of course, we've heard about the mass trials. So the question is uh, around the due process rights and how does the state respond to these denial of due process rights? Secondly, on freedom of expression, I've been reading recently the Global Expression Report 2024 produced by uh, Article 19, which is an organization. It's a global report and it defines el salvador as highly restricted in the category of rankings of freedom of expression and freedom of information el salvador is defined as highly restricted and they look at 25 indicators before they come to the rankings and i would like to get uh, the state response to this uh, finding of the global of the global report on the question of um, the due process again challenges we hear that many cases that are filed before the constitutional court have been dismissed i would like to ask the state are there, is there data available on the number of challenges constitutional challenges that have been filed over the last two three years and what has been the outcome of these challenges is There is there data that the commission can have a regard to and because this is about the general situation of human rights in el salvador um, I want to refer to the case of Manuela, which uh, the recent um, judgment of the court, and ask the state what is the process of implementation of the recommendations of the Inter American Court on Human Rights in relation to access to reproductive services for obstetric um, emergencies. Very poignantly, we heard civil society say women have to choose between death and imprisonment. What has happened to the implementation of the Manuela uh, judgment? So. Lots of questions, and I now turn over to civil society for your 12 minutes. Please, please do stay within the time so I don't have to interrupt you because I feel very rude to having to do that. Um, over to you. Muchas gracias, comisionada presidenta, y gracias también por, por eh, mantenernos en tiempo. Yo muy brevemente quisiera referirme a dos solicitudes muy puntuales que desde las organizaciones, medios y colectivos de víctimas que suscribimos y solicitamos esta audiencia tenemos a la honorable comisión, pero no sin antes eh, precisar el último punto del petitorio, que es solicitar y urgir al Estado a que cese el discurso y acciones estigmatizantes contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, medios críticos y periodistas, así como operadores de justicia independientes, garantizando a su vez entornos habilitantes para el desarrollo de nuestra labor sin temor a represalias, tales como la censura, el acoso, agresiones e incluso la criminalización. A la Comisión Interamericana respetuosamente le solicitamos la publicación al que ya se hacía referencia del informe respecto a la situación de derechos humanos en El Salvador a dos años del estado de excepción, lo anterior por los compromisos adquiridos y porque contribuye a la documentación y generación de evidencia eh, en virtud de la situación de derechos humanos aquí expuesta, así como a reforzar el respaldo y legitimidad a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Por último, y justificado por lo expuesto en la audiencia, eh, queremos solicitarle a esta honorable comisión que considere... Perdón, hay un micrófono abierto. Gracias. Eh, a esta honorable comisión que considere... ¿Cerraste tu micrófono, Liliana? Listo. Creo que fue a mí quien me silenciaron. <laughs> Listo, solo era eh, recalcar sobre la reconsideración de la comisión a incluir a El Salvador en el capítulo cuarto B, por favor. Muchas gracias por su tiempo y dejo la palabra a mis compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a la Comisión Interamericana por convocar a esta audiencia que, como ya lo decía la, la comisionada Pochak, es una audiencia de situación general y no para hablar únicamente de políticas de seguridad. Le tomamos la palabra al Estado, las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales. Hemos estado aquí presentes denunciando violaciones a derechos humanos independientemente de quién ostente el poder. Así que nos quedamos a la espera de la convocatoria de las mesas de diálogo que entendemos el Estado salvadoreño estaría sugiriendo. Eh, también hacemos un llamado a que la Comisión Interamericana monitoree de forma especializada en la estigmatización que algunas organizaciones de derechos humanos estarían sufriendo, no solo por participar en esta audiencia, sino por su labor de defensa. Y por último, en, en esta intervención quiero recalcar... Que si el Estado va a permanecer y va a otorgar una visita a, o permanecer a otorgar una visita a la Comisión Interamericana, necesitamos las organizaciones de la sociedad civil un mínimo de garantías. Y en ese sentido, necesitamos que se incluyan reuniones tanto con víctimas como con la organización de la sociedad civil y de igual forma que se pueda visitar diversos lugares donde estarían ocurriendo violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Eh, muchas gracias también eh, para las organizaciones que estamos en esta audiencia. Es igual, eh, eh, igualmente importante que la delegación del Estado de El Salvador esté formada por, por funcionarios y funcionarias de alto nivel, especialmente por la, la señora canciller. Lo interpretamos como eh, un signo de que valora eh, el Estado de El Salvador el espacio eh, de diálogo que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de este tipo de audiencias. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, también nos causa eh, preocupación los señalamientos eh, que estarían apuntando a que existe algún tipo de, de manipulación eh, de, y de instrumentalización de parte nuestra, de las organizaciones, en estos espacios de la Comisión y también la referencia a que eh, aquí esta misma semana se estarían presentando informes de derechos humanos de organizaciones y que eso de alguna manera estaría eh, um, no sé, vinculado con, con la Comisión Interamericana. Yo quiero decir que para nuestras organizaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo eh, que nos merece todo el respeto, que es un organismo que forma parte de la OEA y trabaja tanto con estados como con organizaciones y que está cumpliendo su mandato a través de estas audiencias y a través de sus otros mecanismos y nos merece como todo el respeto y lo consideramos un espacio muy serio que no se prestaría a, a manipulación e instrumentalización ni nosotras organizaciones tampoco. Eh, también quiero eh, decir que, que eh, por un lado valoramos mucho los espacios de diálogo que ha ofrecido el Estado de El Salvador, ya lo decía mi colega Belisa, estamos dispuestos a asumirlos, pero al mismo tiempo también eh, en esta audiencia eh, de parte de la delegación del Estado encontramos que ha habido eh, de nuevo eh, eh, términos que, que de alguna manera estigmatizan el trabajo de las organizaciones eh, y reiterar que, que eso no contribuye a un, a un clima eh, de diálogo. No somos opositoras políticas, eh, somos actores sociales que estamos, al igual que el Estado, tratando de... Eh, mejorar eh, la vida de las personas en El Salvador y las políticas públicas y el cumplimiento de derechos humanos. Y tercero, rápidamente, referirme al tema de justicia transicional. Eh, Nosotras también hemos reconocido en esta audiencia que en materia de búsqueda de personas desaparecidas ha habido algunos avances, aunque son insuficientes. En materia de justicia penal, El Salvador sí está a la cola de toda América Latina, es el único país donde aún... No se ha procesado ni condenado a ningún responsable de los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el conflicto armado. Yo creo que ahí es, aunque eso es una responsabilidad del, del sistema de justicia, es muy importante que el Ejecutivo eh, contribuya. En muchos casos eh, se encuentran abiertos y no, y no, hay, no se concluyen ¿no? los juicios, entre otras razones, porque no hay jueces idóneos al frente y también porque eh, las Fuerzas Armadas aún no se. No, no contribuyen eh, abriendo sus archivos para que se conozca la verdad y de esa manera se sigue protegiendo a muchos perpetradores. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Verónica Reina del Servicio Social Passionista, eh, parte de las organizaciones que hemos presentado también esta solicitud de audiencia. Eh, solo quería reiterar también nuestro llamado al Estado salvadoreño para que efectivamente se retomen estos espacios de diálogo que ya ha propuesto y que eh, en, en los últimos años hemos visto que han ido cerrándose paulatinamente. Eh, nosotros, por ejemplo, participamos en una mesa de diálogo sobre el tema de abusos policiales que se dieron en gobiernos anteriores y que habíamos señalado de manera. ¿Pueden encender el micrófono, por favor? No. Gracias, Hola. Ahora sí. Eh, bueno, estaba comentando un poco eso: de la necesidad de abrir estos espacios de diálogo que antes existían y que esperamos puedan ser retomados. Eh, las organizaciones también, algunas de las aquí presentes, Hemos presentado propuestas de política pública también en temas de seguridad, pero también otros temas, en temas de atención a víctimas de la violencia de las pandillas, de las víctimas de la violencia de género, eh, de trata, de niñez, eh, de derechos humanos de las juventudes, de pueblos originarios, etc. Eh, las organizaciones tenemos un amplio trabajo y hemos venido acompañando a la gente durante décadas. Vamos a seguir haciendo lo mismo porque creemos que es necesario. Eh, acompañar los procesos organizativos, críticos y basados en derechos humanos. Parte de los informes que generan las organizaciones de derechos humanos surgen como una necesidad de contar con información que hasta el momento no estamos teniendo por parte del Estado. Como ya se mencionaba por parte del relator eh, sobre libertad de expresión, han habido eh, una amplia reserva de información pública que nos impide conocer un poco los datos generales, sobre todo en temas de seguridad pero también se han ido cerrando los espacios de rendición de cuentas por parte del Estado. Nos encantaría que se abrieran estos espacios, que el Estado reportara de manera eh, mucho más formal, con informes, con estadísticas, los datos que va recopilando de acuerdo a la implementación de sus políticas públicas. Y sobre todo también que nos dé a conocer cuál es la política pública en atención a las víctimas de la violencia. Nosotras también hemos presentado propuestas sobre ese tema, en particular a las víctimas de la violencia de las pandillas. Eh, pero desconocemos si el Plan Control Territorial tiene algún elemento que, que haya abordado ese, ese componente, ya que de las seis fases que se han presentado, ninguna hace referencia al tema de atención a, la, a las víctimas. Eh, nos gustaría que el Estado salvadoreño también tratara de brindar ese tipo de información en este espacio, como en otros. Y de nuevo, eh, las organizaciones vamos a seguir denunciando graves violaciones a derechos humanos en 2016. Eh, ante la Comisión Interamericana también denunciamos al Estado salvadoreño por ejecuciones extrajudiciales. Este año vamos a seguir denunciando las muertes bajo custodia, que en este momento suman más de 260 personas. Esperamos que el Estado salvadoreño también brinde información sobre ese tema. Muchas gracias. Y rápidamente. Rápidamente, solo queremos señalar algunos temas sobre la situación de personas defensoras y periodistas. Hicimos mención a 498 casos de agresiones, que estos eh, recopilan información proveniente de la Asociación de Periodistas del de Salvador y de otras organizaciones de derechos humanos que conformamos la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Al respecto, eh, para 2023 registramos 226 casos, de los cuales eh, cerca del 50% representan agresiones cometidas por agentes estatales, pero también se han visto involucrados otros actores, por ejemplo, usuarios eh, de redes sociales, personas desconocidas, empresas y partidos políticos. Eh, y en la mayoría este tipo de agresiones estarían relacionadas a discursos estigmatizantes que eh, generan otro tipo de violencia, de acoso, de persecución hacia personas defensoras y que, como decíamos, ponen en riesgo la vida y la integridad eh, de, de personas defensoras y periodistas. Cerca del 60% de estos casos han ocurrido contra mujeres defensoras y contra periodistas y por eso hacíamos énfasis en eh, la importancia de resaltar este, este rol que tenemos los... Mujeres defensoras y periodistas y lo que implica también para eh, nuestros, nuestros derechos y nuestro ejercicio ciudadano en, en este contexto. Thank you very much, the Society Organization. I will now turn to the representatives of the State, Minister Hill. We look forward to uh, the State's response. Gracias, honorable comisionada, y de nuevo muchísimas gracias a todos eh, por sus intervenciones. En primer lugar, quiero negar categóricamente que la señora canciller se haya referido en su eh, exposición solamente a temas del régimen. Eh, también apoyamos, hablamos, explicamos muchísimos temas de justicia transicional, hablamos de las políticas que existen desde el Conapina, desde eh, la oficina de la primera dama en materia de primera infancia y sobre todo hicimos muchísimo, muchísimo énfasis en los temas de mujer, que son ejes vitales e importantes en el trabajo eh, del gobierno del presidente Nayib Bukele. Además de eso, quiero reiterar la invitación a las organizaciones, a la Comisión Interamericana a un diálogo constructivo. Yo me he reunido personalmente con muchísimos de los convocantes y me sorprende que hoy, pues, me estén, estén exponiendo temas y cosas que, pues, yo no había conocido. Me gustaría de nuevo reiterar y pedir el favor a la Comisión que nos ayude a ser un mediador para sentarnos. Esto no son mesas de diálogo, ni son mesas de trabajo. Nosotros lo que queremos es que nos traigan los casos, agotarlos, no agotar el sistema interamericano en temas para los que no está diseñado. Yo, frente a una referencia que han hecho, que, y, y, y que es bien importante, eh, que tiene que ver mucho con lo que dijo la eh, comisionada Pochak. Eh, en cuanto a el por qué nosotros digamos que hacemos una aseveración no sobre todas las organizaciones eso sí quiero ser claro hay algunas tengo que aceptar y ser clarísimo que también lo fue la señora canciller que las organizaciones sociales cumplen un rol social muy importante pero hay algunas que son instrumentalizadas y pareciera que tienen más que objetivos eh, eh, en materia de derechos humanos políticos. Y digamos que la, eso me hace llevar a un ejemplo clarísimo y, y se encaja con una pregunta que hizo el comisionado Bernal, que tiene que ver con una aseveración que hizo la licenciada Gabriela Santos en su exposición. Dijo textualmente, hay personas torturadas y más de 250 mu personas muertas al interior de las cárceles que no son investigadas. Lo primero es reiterar. Que en El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan las personas. Esto no es una lucha política, ni es, no son centros de concentración. Esa aseveración es totalmente falsa. Mire, en, hoy, el, a, a junio 25 del 2024, en los centros penales del Salvador habían 107.997 personas detenidas, privadas de la libertad. Esas personas, como en cualquier sociedad, se mueren, se enferman, tienen todo tipo de problemas, y allí, de acuerdo a ese, a, ese, a ese porcentaje presentado por la sociedad civil, en dos años, de acuerdo a lo que dicen, fueron 250 personas las fallecidas. Eso significa que anualmente, dentro de los centros penales de El Salvador, fallecieron 102 personas. Vea. Yo le hago una comparación solamente con las cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que en Estados Unidos, por cada 100.000 habitantes al año, se mueren 832 personas. Eh, en Colombia, hay 510 personas muertas por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, 509. Esas son cifras de la OMS. ¿Esto qué significa? Que en los centros penales de El Salvador hay un, 8, un 86% menos. Personas muertas que en Estados Unidos en promedio eh, eh, y en el 77% men, eh, por ciento menos que en Colombia. Vea, yo quiero ser clarísimo en algo, eh, honorables comisionados. A nosotros, como Estado, nos hicieron la solicitud de cuatro casos de personas fallecidas en los centros penales. Personalmente, organizamos el mejor equipo forense que pudimos conseguir para hacer el análisis de cada uno de estos casos que está ya en sus escritorios. Y, en esa revisión que dimos de casos puntuales de cuatro personas fallecidas dentro de los centros penales, puedo decir claramente que los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales causadas por las enfermedades que estas personas padecían previamente o que padecían en el momento del deceso. No hay una sola muerte violenta. Y si llega a ver, mire... Yo soy el primero que pido el favor y le ruego a cualquier persona que lo conozca, a las organizaciones sociales, se lo solicito, que lo traigan a mi oficina. Nosotros no estamos y no vamos a guardar ningún tipo de eh, tortura o maltrato efectuado en los centros penales, sin importar qué hizo cada una de estas personas. Eso no es importante. Pero esa no es la política del Estado. La política del Estado es garantista, es una política basada en los derechos humanos. Entonces yo vuelvo a reiterar que... Los casos pueden llegar directamente. Hay que llegar a la institucionalidad. Aquí estamos representados todos. Nosotros no nos escondemos. Este es nuestro trabajo y nosotros lo defendemos y lo defendemos porque lo hacemos bien. De la misma forma, eh, quiero en este instante eh, seguir con las solicitudes efectuadas y hay una pregunta que es una pregunta repetitiva que se hizo varias veces y me parece muy relevante. Y tiene que ver con los digamos que maxi procesos o los procesos judiciales en los que son juzgados eh, varias personas. Hoy nos acompaña el honorable presidente eh, de la Corte, de la Sala Penal, a quien le quiero dar el uso de la palabra para que, por favor explique el contexto, se lo recuerdo honorable magistrado, y yo creo que el, el, lo puedo contexar en dos preguntas de acuerdo a mis notas que hizo el comisionado Bernal, y es lo que tiene que ver con los derechos y garantías dentro del proceso de acuerdo a los decretos 803 y 804, y lo segundo es cómo se garantiza esto con la virtualidad que eh, es la que se imparte a los jueces. Muchas gracias. gracias, señor comisionado. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto dirigirme a la audiencia. Bueno, eh, con las dos preguntas a las que se hace referencia el comisionado, lo primero que hay que decir que eh, los mega juicios o los macroprocesos no es de ahora, ni no es una experiencia única del de Salvador. Podemos recordar experiencias como los maxiprocesos o macrojuicios que abordó la mafia siciliana en Palermo. Allá en la década de los 80, esto permitió llevar a juicio a más de 400 personas vinculadas, por, acusadas por más de 120 homicidios, extorsiones, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En el Salvador, el abordaje a través de estas figuras de macroprocesos tampoco es novedoso. Ya cuando se creó allá en el 2006 los juzgados especializados, que se les llamó juzgados especializados de lo penal. Eh, también permitieron llevar a la justicia casos emblemáticos, casos grandes, eh, omega casos. Recordemos, la, la población salvadoreña lo, lo recordará muy bien, el caso que se denominó caso Cucatán, un caso donde se llevó a la ranfla de la Mara MS-13, es decir, a los líderes históricos de la pandilla más numerosa en el país el caso denominado Operación Jaque, otro caso grande. Es decir, hay experiencias importantes en el Estado salvadoreño en la justicia penal del abordaje de este tipo de, de casos. Es decir, no es una cuestión novedosa a partir de las últimas reformas que se han hecho o a partir de lo que establece el artículo 803 y el 804. Sin duda, el, el decreto... 803 establece la, la posibilidad de agrupamiento y, e incluso el mismo decreto establece un plazo de 24 meses que, por cierto, vence en, en agosto del año 2025. Es decir, hay un periodo que el mismo legislador le estableció al Ministerio Público Fiscal para que realice este agrupamiento. ¿Y en qué consiste, digamos, jurídicamente? Este llevar ahora, ya no por cada hecho delictivo, ya no llevar por la multiplicidad de homicidios, multiplicidad de extorsiones, privaciones de libertad, desaparición de personas, que era la modalidad de juzgamiento anteriormente en la justicia, esto implicaba que se, no solo los, los procesos y los casos se alargaran porque había una gran cantidad de acusados, sino también porque había una multiplicidad de hechos delictivos. Ahora, bajo la modalidad del agrupamiento que establece, que establece el artículo, el decreto legislativo 803, retoma la figura del agrupamiento, pero es contra la estructura, es decir, el Estado, a través de su órgano encargado de la persecución del delito, es decir, la Fiscalía General de la República, tendrá la responsabilidad de establecer varias circunstancias que son importantes. Primero, la existencia de una estructura. Es decir, descartar todas aquellas personas que no pertenezcan a una estructura, existencia de una estructura, la permanencia en el tiempo de la estructura, que es algo importante, digamos, en el tema probatorio, la organización dentro de la estructura, cómo está conformada la estructura y algo relevante en el ámbito de una imputación penal, como es la finalidad de delinquir. Y por supuesto, cada una de las personas que eh, se agrupen en este tipo de... Eh, Maxi procesos o mega casos, eh, pues tendrá el órgano encargado de la persecución del delito demostrar y acreditar ante cada juez eh, de crimen organizado la pertenencia a esa estructura, que es algo relevante. Eh, a diferencia de aquellos casos donde había multiplicidad de hechos, multiplicidad de imputaciones, creo que incluso desde la óptica de la defensa es más específico, es decir, desvirtuar la pertenencia de una persona a una estructura particular. Eh, no va a ser procesos únicos, dependerá del número de clicas, canchas, eh, porque estas estructuras tienen una forma de operar y tienen algunos elementos comunes. Por ejemplo, la existencia de la estructura como tal, la denominación de la estructura, el área geográfica de dominio de esa estructura, el ámbito de, de operatividad, la permanencia en el tiempo, el número de integrantes. El, la forma organizativa, en el ámbito del lenguaje pandilleril, se les ha denominado clicas o canchas, estas, digamos, estas estructuras, el Estado ahora las gestiona como estructuras delictivas, verdad que estaban dedicadas a través de la, de la delincuencia asociativa, que es una modalidad de delincuencia reconocida mundialmente, es decir, abordaje de verdaderas estructuras dedicadas al fin genérico de cometer hechos delictivos graves contra la población. Entonces, eso es lo que eh, establece el, el Decreto Legislativo 803. La cantidad de procesos dependerá de la, la cantidad de clicas o estructuras en las áreas geográficas del país. La cantidad de personas procesadas por cada agrupamiento dependerá del número de integrantes de cada estructura. Es decir, ese es el sistema. De gestión. ¿Esto qué lleva en la justicia salvadoreña y cómo se, se garantiza el debido proceso? Bueno, la posibilidad de que en, en el plazo de 15 días, el, incluso dentro del ámbito de la detención, la misma policía, una vez ha realizado la detención de una persona, eh, gestiona ante la Procuraduría General de la República, en caso de que la persona privada de libertad eh, no nombre un abogado de su confianza o de su elección, un defensor costeado por el Estado. Eh, posteriormente, es puesto a disposición de un juez eh, de crimen organizado que es el que se encarga de verificar si existen eh, evidencia, elementos de convicción que sustenten la imputación en contra de esa persona y adoptar cualquier medida cautelar. Incluso la posibilidad de que eh, esa medida cautelar pueda ser revisada en cualquier momento, solicitar audiencias de revisión, de medidas cautelares, etcétera. La posibilidad de que el juez le escuche, que el eh, hay muchos jueces que incluso señalan audiencias para recibir declaraciones de los propios acusados en el mecanismo de derecho de defensa material para ofrecer medios de descargo o de defensa en su favor. este es el momento en el que se encuentra la gestión, digamos, de este tipo de, de casos. Por eso se le llama, el decreto le llama, un periodo transicional, incluso con un plazo ya establecido. Si al final de este plazo el órgano encargado de la persecución del delito no logra vincular a esta persona con eh, ninguna estructura delictiva, pues el mismo decreto establece por ministerio de ley el juez debe sobreseer y cesar cualquier medida cautelar en favor de esa persona que fue privada de libertad. ahora el, esto tampoco inhibe la... Posibilidad... Thank you very much. i don't want to interrupt you, but we are at the end of time. Can you please complete your sentence? Sí, únicamente concluyo diciendo lo siguiente, en relación a la gestión de los casos a través de videoconferencia. Bueno, esta audiencia es un ejemplo de cómo se puede realizar una audiencia por sistema de videoconferencia. Es decir, nos hemos conectado de distintos puntos, hemos tenido posibilidad de interactuar, hemos tenido posibilidad de escucharnos recíprocamente, de plantear alegaciones, y esa es la metodología que se utiliza con salas de audiencias, con un promedio de 30 personas, la posibilidad de que ellos puedan dirigirse directamente a nosotros para que podamos escucharles, para que puedan rendir declaraciones, ofertar medios de descargo, tener comunicación reservada antes y durante las audiencias, intervenir durante las audiencias, alegar en su favor e inclusive ofrecer medios de descargo de defensa mm -hmm. en las audiencias y algo que es tan relevante también sobre todo en las audiencias de juicio a las que van a transitar thank estos casos por la we, we do have to end the hearing I'm so sorry representative of the state but we have come to the end of our time uh, I want to, before we close off just give the country rapporteur um, uh, any closing remark which he wishes to make Muchas gracias, Presidenta. Yo simplemente quisiera agradecer a la delegación del Estado y a las personas de la sociedad civil por esta audiencia, decir que en la Comisión siempre estamos abiertos al diálogo, al diálogo con el Estado y a servir también de mediadores entre la sociedad civil y el Estado para todos los efectos que puedan eh, contribuir a elevar los estándares de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias. Thank you, Commissioner Bernal. I do really want to apologize both to the representative of the state as well as civil society organization for having to play this role of timekeeper. It's an enormously complex conversation, and we really need a lot more time than the hour and a half, but at least this is what we have here. Uh, on behalf of the commission, I want to acknowledge that ending violence insecurity is a core responsibility and a challenge for governments, and especially with increased access to weapons. And with cross border movements of organized um, gangs. So, the Commission really acknowledges the dramatic decrease in criminality in El Salvador, and we understand that the population is physically secure. We say that whilst we say that the dialogue and the engagement between civil society and the state must continue um, so that the results that have been achieved can be sustained through means that strengthen democracy and strengthen the rule of law. i want to thank everyone once again and also to inform that the report on uh, states of exception and human rights in el salvador is finalized uh, finally and should be available uh, shortly to the state. Um, so with that, i thank you once again, minister hill. thank you for your presence for the whole hour and a half with us. thank you to civil society organizations. we do have a picture to take. Muchas gracias, comisario Pochak, por recordarme de eso. Y así, me of that. Um, and so I a over a los técnicos. Muy buenas tardes. Vamos a proceder con la captura de pantalla. Invitamos a las personas que deseen participar a prender sus cámaras. Perfecto, vamos a realizar la captura a la cuenta de 3, 2, 1. Vamos a realizar una segunda captura, por favor, a la cuenta de 3 2 1. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Good afternoon. Gracias. 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 Gracias, Alejandro. Cerramos, por favor.